Pues aquí escuchando a tu querido vicepresidente de gobierno, a Pablo Iglesias, diciendo que insultar a los medios de comunicación, insultar a los periodistas, pues que hay que normalizarlo. O sea, del insulto, de la violencia verbal a la violencia física, solo hay un paso. Y este señor lo está justificando, ¿no? Bueno, de hecho, este señor ahora habla de esta violencia verbal. Hace poquito hablaba de la violencia física. Era cuando decía aquello de que ahora nos dejaremos de mariconadas, sí, lo decía él así literalmente, en un campus de verano, en un campamento de estos de trabajo comunista. Decía, ahora nos dejamos de mariconadas y vamos a perseguir a los fachas que deambulan por esas tertulias de derechas. Lo decía él. Él tenía otra frase también en la que decía, a mí no me gusta dejarme el Kalashnikov cuando voy a una huelga general. Normalmente el Kalashnikov no se suele... pues no lo sé, para hacer pajaritas de papel, normalmente se suele llevar para algo un poco más contundente, ¿no? O sea, él ha pasado de ese tipo de frases o de aquella que lanzaba, que decía que se sentía orgulloso y que además, oye, que es que vibraba de emoción cuando veía que le pegaban y le pateaban la cara a un policía en el suelo mientras le arrancaban a patadas el casco. Pues ese es Pablo Iglesias, ahora simplemente habla de insultos porque, como dicen por ahí, se ha moderado, vamos, traducido, ha camuflado sus instintos más violentos. Pero el fondo de la cuestión es gravísimo y lo que estáis comentando tiene una relevancia brutal porque efectivamente hay una cosa que es muy básica. Una persona que ahora que tiene todo el poder, porque está metida en el eje del gobierno y tiene capacidad para decidir quién es un ministro de justicia, quién no lo es, quién es fiscal general, quién no lo es, tiene poder para presionar a los fiscales, tiene poder para decidir a quién le va la publicidad institucional y a quién no, tiene poder para decidir a quién se le concede una entrevista o no, de forma que se puede premiar a determinados medios, ahora que él es el gran poderoso, es cuando él dice, no, ahora vamos a insultarnos de igual a igual. No es verdad. O sea, cuando un político plantea ese tipo de dialéctica, lo que está diciendo es, yo quiero, en el fondo, que tú me insultes, porque de esa manera a mí me habilitas para tomar, en base a todo el poder que tengo, las medidas que me dé la gana para machacarte mediáticamente. ¿Qué es lo que ellos quieren? Aquí no hay que olvidar que ellos desde el primer momento estuvieron planteando que lo que había que hacer era cerrar OK Diario, que había que meter en prisión a Eduardo Inda, que había que actuar contra determinados periodistas para erradicarlos. O sea, el proyecto final, y hay que recordar que en uno de esos chats se revela que de hecho estaban instando un registro del periódico, que vinieran directamente a buscar no sé qué con el objetivo de cerrar el periódico. Por tanto, él nunca ha planteado... yo te insulto, tú me insultas, yo te critico, tú te... No. Él lo que está buscando es una disculpa para, en base a determinadas actuaciones, con mi superpoder, yo te cierro el periódico. Vamos, dicho de una manera, el expropiese de la Venezuela, de Chávez, Maduro, etcétera, pero llevado a los medios de comunicación para cerrar medios de comunicación.